Bienvenidos a su programa Desde el Campo. Le damos la cordial bienvenida a esta nueva edición del programa. Hoy nos venimos hasta la ciudad de Dos Pisos a conocer un poco acerca de la alimentación suplementaria en terneros. Para ello, nos hemos venido hasta la finca San Jorge. Acompáñennos en este nuevo recorrido. Aumentar la tasa de crecimiento de los terneros lactantes es el objetivo más común de la ración o alimentación suplementaria en terneros. Es muy importante la alimentación en un ternero. Ya, y la alimentación en un ternero va desde el primer día que nace. Ya, entonces esta alimentación del ternero, los primeros 8 días, hablemos así de 3 a 8 días, tenemos que priorizar que el ternero amamante lo que es el calostro. Y el calostro trae diferentes nutrientes, vitaminas y algo muy importante que le aporta la inmunidad para ciertas enfermedades del ternero, que eso es a través de la madre. Y entonces el calostro dilata entre 5 a 8 días, que la leche es de color roja o amarillenta. Ya, y en este caso, pues el productor está preocupado de que el ternero que nace se alimente principalmente este calostro, y eso se lo deja pues todo el día pues al animal. Por lo general hay productores que los apartan a las 3 de la tarde, por efecto de que si el ternero mama mucha leche, pues les puede dar algún problema diarreico. Los 3 primeros meses el principal alimento para los terneros es la leche. Posteriormente los ganaderos optan por brindarles un suplemento para la buena salud y desarrollo. Y la nutrición de él, principalmente de 1 a 6 meses, es la leche, principalmente es la leche. Entonces, mínimo hay que garantizarle al ternero un cuarto mamario o una teta, como decimos. Ya el ternero, conforme al primer mes, tenés que dejarlo no apartar al mediodía, sino apartar a las 2, 3 de la tarde. Ya el ternero, conforme va creciendo, se va desarrollando, puedes acortar el tiempo de amamanto de él, pero tenemos que garantizar que el ternero amamante. Esto nos va a garantizar que tengamos un ternero que no se nos va a enfermar, un ternero que para pie de cría, para buscarlo como una vaquillita de vientre, de reemplazo, o un ternerito macho para semental, que ellos se desarrollen ya y sean pues unos buenos pie de cría, o ya sea la finalidad pues que vaya a ser una vaca para producción de leche o un ternero que vaya a finalizar pues en carne. Entonces la nutrición de los primeros 6 meses es importante y tiene que ver con la leche. Ya de 1 a 3 meses ellos todavía no han desarrollado completamente su sistema digestivo, los 4 preestómagos que contiene pues los animales, en este caso el rumiante. Ya entonces del 1 a 3 meses principalmente va a ser la leche. Pasado los 3 meses, los productores optan por brindarle en la alimentación diaria, además de la leche, un suplemento. Esta ganadería es doble propósito, ¿verdad? Entonces, normalmente hacemos un ordeño que es para la producción de la finca, y allí se les deja un poquito de alimentación a los terneros pequeños. Luego se hace otro segundo ordeño a mediodía, pero es más que todo solo para los terneros. Después se complementa esa alimentación con el pasto picado, como ustedes pudieron ver, ¿verdad?, que se les da en los comederos a los animales pequeños. A los animales más grandes ya se van solo a pastoreo. A los terneros recién nacidos normalmente se les deja toda la leche, toda la producción de la vaca, porque ahí es donde está el calostro, que es donde esa leche va con muchos minerales, anticuerpos y vitaminas. Entonces la necesita el ternero para inmunizarse y para desarrollar. En la finca San Jorge, ubicada en Boaco, una de las alternativas para la alimentación suplementaria está compuesta de concentrados y suplementos. Y se les complementa o con concentrado y con zacate picado, que es lo que miraron ahorita ahí en la... ¿En qué consiste? ¿En qué alimento que le dan a ellos?
El zacate picado normalmente es Taiwán, King Grass o Mar Alfalfa, cualquiera de esos tres, pues que son las variedades. Y después se les da concentrado, que es el concentrado que se vende pues en el comercio, que es a base de maíz, lleva un poco de semolina, lleva minerales. Y se les da, pero poco. Más que todo es para que ellos desarrollen, vayan desarrollando un poco más. Un buen suplemento para los terneros es la base para el desarrollo del lato, de manera que pasen de ser animales monogástricos a poligástricos en el menor tiempo posible. La alimentación suplementaria en los terneros es muy importante para su desarrollo. Agradecemos su amable atención a esta nueva edición. Los invitamos a que nos acompañen en un próximo programa aquí por el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales a través de Instagram, Twitter y Facebook.